Si eres seguidor recurrente de este canal, ya debes tener bien en claro el estatus entre la República Popular de China y Taiwán. Si bien el primero es miembro de la ONU desde 1971, luego de que esta organización expulsara al segundo, a la fecha, ambos países son reconocidos en mayor y menor medida como la verdadera China. ¿Alguna vez te preguntaste por qué, a pesar de esta enorme diferencia en todo aspecto, Beijing nunca conquistó Taipei? ¿Te interesa saberlo? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal, créeme que me ayudarías muchísimo. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Nos encontramos en el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando gracias al apoyo aliado que hizo caer al Imperio de Japón, China consigue una victoria pírrica ante la invasión nipona. Y cuando hablamos de China, mencionamos un esfuerzo conjunto entre dos facciones que previamente habían estado en guerra por el control del país: el Partido Kuomintang de Chiang Kai-shek y el Partido Comunista de Mao Zedong. Una vez expulsados los japoneses, China no encuentra descanso y las agresiones entre ambos partidos opuestos se reanudan. Entre 1945 y 1949 se da la segunda fase de la Guerra Civil China, tras la que el Partido Comunista se hace con el control de todo el país, a la par que Chiang Kai-shek y sus nacionalistas escapan a la isla Formosa y fundan la República de China, también conocida como Taiwán o la China Taipei. En 1950, la China comunista invade el Tíbet, una región muchísimo más grande que Taiwán y que había sido parte del país hasta la caída de la dinastía Qing en 1912 y la anexa exitosamente. Ese mismo año, obtiene la isla de Hainan luego de vencer al Kuomintang. Entonces, el siguiente paso no era anexar Taiwán, una isla que también perteneció a la China imperial desde 1683. Aquí algunas razones de por qué no ocurrió esto. En primer lugar, Mao Zedong necesitaba tiempo para reorganizar su ejército y así controlar semejante extensión territorial, así como seguir expandiendo la ideología comunista que aún no era bien recibida en todos los rincones del país. En el aspecto militar, por más que el Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista tenía un personal tres veces mayor al del Kuomintang, este último contaba con mayor tecnología bélica. Es decir, Beijing era superior en tierra, en donde se combatió la mayor parte de la guerra civil, pero el Kuomintang contaba con una aviación más moderna proveída por Estados Unidos. En el aspecto naval, la mayor parte de la armada china se mantuvo fiel a Chiang Kai-shek, por lo que una invasión marítima o aérea durante los primeros años era imposible. En el aspecto diplomático, recordemos que nos encontramos en la Guerra Fría. En una primera instancia, Taipei ocupó el sitio en la ONU como la verdadera China, a la par que se alineaba con el bloque capitalista liderado por Estados Unidos, quien además instauró bases en la isla. Por lo que una invasión a Taiwán hubiera sido enfrentarse con la entonces superpotencia del bloque occidental. Y si bien la enfrentó en la Guerra de Corea, su participación fue más que todo en el ámbito terrestre, además de que este conflicto amenazaba directamente con una incursión del bando enemigo en territorio chino. Y dicho sea de paso, esta guerra fue también un factor distractor que no permitió que Mao se concentrase en Taiwán, quien a pesar de todo se mantenía alerta. Y a pesar de todo lo anterior, de hecho, sí existieron enfrentamientos entre ambas Chinas en las que Beijing fracasó en su objetivo. El primero se dio en 1954, conocida como la primera crisis del Estrecho de Taiwán, luego de que el ELP ataque las islas de Kinmen, bastante cercanas a sus costas, pero bajo soberanía taiwanesa. Esto conlleva a que Estados Unidos firme con Taiwán un tratado de seguridad mutua. Es así que Mao es alertado de que el gobierno estadounidense estaba dispuesto a usar armas nucleares,
que hubiese sido fatal para la China comunista, quien terminó retractándose. No obstante, 4 años después, inicia una segunda crisis en el estrecho, en el que nuevamente, con el apoyo de Estados Unidos, se llegó a un alto al fuego luego de que China intente tomar Kinmen. Resulta que este archipiélago nunca había sido cedido a Japón, a diferencia de Taiwán y las Islas Pescadores, y siempre perteneció a la provincia china de Fujian, razón por la que Beijing la consideraba como suya. Adelantándonos a la década de 1990, Taipei ya había sido reemplazado por Beijing en la ONU, pero a pesar de esto, Estados Unidos seguía mostrando su apoyo. No sería hasta esta década que estalla la tercera y última crisis del estrecho de Taiwán, ocurrida luego de que China haga una serie de pruebas de misiles en aguas territoriales taiwanesas. Como respuesta, el entonces presidente Bill Clinton ordena la movilización de tropas hacia el lejano oriente más masiva desde la Guerra de Vietnam. A diferencia de las dos crisis anteriores, en este episodio no hubo un enfrentamiento directo ni ninguna baja, y más bien, el gobierno de Pekín reconoció su incapacidad para detener a las fuerzas estadounidenses, con quien para ese entonces además ya contaba con relaciones comerciales y diplomáticas oficiales. A la posteridad, algunos sucesores de Mao han realizado intentos de acercamiento a Taiwán bajo la política de una sola China. Sin embargo, la reunificación parece algo sumamente lejano debido a que la mayoría de taiwaneses se oponen a unirse a Beijing debido al temor por la pérdida de la democracia, los derechos humanos y por el nacionalismo taiwanés, que ya ha creado una identidad ajena a la del Partido Comunista Chino. Por tal motivo, es que las relaciones entre ambas Chinas no se ha podido arreglar. De hecho, la política expansionista del actual presidente Xi Jinping, demostrada en los sucesos de Hong Kong, han puesto en alerta a Taiwán, un país que está dispuesto a cuidar su soberanía a pesar de todas las adversidades. ¿Te parece que China anexará Taiwán algún día? ¿O tal vez piensas que ambas partes deberían reunificarse pacíficamente? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadesebas.tv. ¡Hasta la próxima!